Buenos días, mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina, médico veterinario y entrenador profesional. Te invito al primer día del curso básico de un cachorrito de raza Malinois. Con un tirón firme, iniciamos nuestro adiestramiento 3391 en la ciudad de Querétaro. Punto. Va a estar en español. Como siempre, iniciamos las vueltas hacia la derecha, porque al perro se le facilita seguir nuestra inercia. Este perrito no sabe utilizar un collar de impacto, por lo que a lo mejor va a llorar un poquito. Vente, ven, vente, chiquitín. Este vino ayer como león. Muchas veces nosotros como dueños le fomentamos ese tipo de comportamientos. En el momento que se me abalanzaba el perrito, este Chirris, los dueños, pues tratando de calmarlo, le palmeaban el costado, le palmeaban el pecho. Esto nada más le indica al perro, pues, que está haciendo las cosas bien. Dale, Chirris. Ven. Vamos a obligar al perrito que vaya de nuestro lado izquierdo, sin olfatear, sin orinar, sin defecar. Vete. Ven, vete. Chirris. Hay que tener mucha paciencia. A pesar de que es un Malinois, es un perro de 4 meses. Vete. Eso es. Ven. Eso es el perrito. Ándale. Vamos a animarlo. Muy, muy bien. Ándale. Ven, perrito. Ven. Ven. Vente. Ven. Ven. Eso es. El Malinois es la línea del pastor belga más utilizada por los cuerpos policiales y militares para diferentes cometidos. Se puede clasificar el empleo de estos perros de trabajo en 3 grandes grupos, que a su vez se dividen en distintas especialidades, las cuales son perros de intervención, asumiendo tareas tales como protección, antidisturbios, búsqueda de delincuentes y rescate de rehenes. Perros detectores. La utilización de perros en las 49 aduanas mexicanas ha permitido el aumento en la detección y decomiso de armas, precursores de drogas sintéticas y dinero. Según reveló el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Bien. Muy bien. Perros de salvamento. Utilizados en el caso de desastres naturales, como deslizamientos de tierra, derrumbamiento de edificios en terremotos y avalanchas de nieve. Ese es el perro. De igual forma, los perros han aparecido en un sinfín de películas y series de televisión. En la mayoría de las ocasiones ponen ese punto entrañable y tierno a la historia, que a todos los amantes de los animales nos hacen esbozar una sonrisa o soltar una lágrima. Pero les tenemos que indicar que no todas las personas. Las personas a como de lugar querrán tener uno de estos perros en casa. Suponen que a un perro tan inteligente no hay la necesidad de educarlo o entrenarlo. Un perro que nos traerá el periódico todas las mañanas, defenderá la casa, convivirá con los demás perros en parques caninos, y que simplemente, siguiendo las indicaciones del médico veterinario, de sacarlo 40 minutos todos los días a pasear y darle mucho amor, bastará para tenerlo tranquilo en casa. Muy bien. La correa se maneja preferente con la mano
derecha, mano izquierda es para acariciar a nuestro perro. Acariciar a nuestro perro tiene dos propósitos. ¿Ven? Primera, que el perro va a gusto con nosotros. Segunda, y la más importante, ahí establecemos jerarquías. Muy bien. Este todavía está muy chaparrito, pero vamos a intentar irlo acariciando. El condicionamiento clásico no es un maltrato, no es un castigo para los perros. Muy bien. Muy, muy bien. Ándale. Vente. Es eso. Bien. Muy, muy bien. Ándale. Ándale. Vente. Es eso. Ya. Muy bien. Bien. Ándale. Bien. El collar de impacto en la base del cuello. Procurando que vaya abierto. Ahorita no puede abrir porque el perrito se rehúsa un poco a caminar a nuestro paso. Ven, ándale. 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 Muy bien. Bien. Muy, muy bien. Vete. Ese es chiquitín. Muy bien. Hey. Muy, muy bien. Vete. Bien. Ándale. 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 Vete. Vete. Bueno. Ándale. Ándale. Cambiamos de ejercicio. Tomamos una línea recta para empezar con las medias vueltas. Ven. Las medias vueltas son para evitar que los perros nos ganen la caminata. O sea, media vuelta con tres tirones. Uno, dos, tres. Y nos regresamos por la misma línea. Este perrito llegó ayer muy bravucón, normal. Ahorita, como no le dejé que me intimidaran, no me espantaron sus ladridos, sus mordiscos, él empieza a tornarse sumiso. ¿Cómo lo demuestra? Dejándome ganar la caminata. Todos los perros salen de cacería. Para entender el comportamiento de un pastor belga malinois, nos tenemos que remontar hasta sus orígenes. Surge en el siglo XIX, en la región Manilas, en Bélgica, en las zonas mineras, las cuales sufrían de constantes asaltos, por lo que los mineros se hicieron de perros mordedores que originalmente se utilizaban para el arreo de ganado y así disuadir a cualquier ladrón en los días de paga. Con esto se dio el inicio a la selección artificial de la raza. A diferencia de las otras razas, al Malinois no lo quería nadie. Se consideraba el perro de los mineros, un perro propio de las clases bajas. El primer estándar de la raza fue redactado por el veterinario y profesor Riu en el año de 1892. La mayoría de las características físicas y aptitudes redactadas en ese entonces siguen vigentes hoy en día en el estándar. El pastor belga Malinois es uno de los pocos perros en donde la línea de belleza y utilidad han sido muy marcadas. Porque un paso mío son tres de él. Ándale. Ven, ándale. Vente. Ándale. Ándale, chiquitín. Todavía no nos aprendemos el nombre. Bien. Junto. Ahí está.
gusta más aquel perrito. Muy bien. Vamos a empezar con los cambios de ritmo. Muy sencillo. Empezamos a quedar más rápido. Ven. Muy, muy bien. Y más despacio. Yo todavía no se puede trabajar muy bien con él. Más rápido. Hacer rápido o correr o hacer correr a un perro es muy sencillo. Lo difícil es hacerlo ir a nuestro paso. Vente. Ven. Ven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Junto. Vente. Muy bien. Está bien. Yo pensé que ni siquiera iba a querer caminar con él. Con el collar de pacto. Ven. Eso es. Muy, muy bien, chiquitín. Vamos a acomodaros la cámara para que salga un poquito más en la webcam. Ándale. Desde que me le puse este muchacho ya no suelta el perro. Una persona que trae un Malinois que lo dejaba andar sometiendo a las demás personas y perros. Pues llegó un momento que ya me traía pues harto y sí lo confronté. Y lo que les digo, el perro es un reflejo del dueño. Así como el perro, el dueño, pues vino a buscar pleito. Pero al igual que el perro, cuando uno los enfrenta, pues ya optan por huir. Ya es un muchacho que ya afortunadamente ya trae su perro sujeto. Bueno, por educación y aparte por ley ya cívica, hay que traer a nuestro perro siempre sujeto. Más un perro de esta raza. Ándale. Vente. Este perrito me dice que va a ser para unas personas ya de edad avanzada, de 60 y tantos años. Pues no, yo no lo recomiendo, pero bueno, ya les hice las observaciones y ahí ya no depende de mí. Muy bien. Nos detenemos, no debemos de necesitar ningún jalón para detener a nuestro perro. En todas las órdenes estáticas nos esperamos un momento para hacer a nuestro perro tranquilo. Ya está haciendo un poco de sol aquí en Querétaro. Apenas son las 9:59, pero ya está pegando. En los Estados Unidos, esta raza apareció con un tiro a principios del siglo XX. Iniciamos la caminata, junto. Bien. En donde fue utilizado para labores de servicio. El auge del Malinois se debió en gran medida a que las dos razas de trabajo más utilizadas, el pastor alemán y el Doberman, las comenzaron a enfocar en aspectos de belleza. Pastores con una angulación excesiva de su tren posterior, que si bien no es una displasia, predispone un desgaste prematuro de sus articulaciones, imposibilitándolos para el trabajo. Por otro lado, el Doberman, con un temperamento sumamente bajo, pudiéndolos catalogar como cobardes, nada confiables para tareas de protección. Entrenando al perro, después nos dimos cuenta que solamente se había grabado los últimos 14 minutos. No volvimos a hacer el video porque la idea de las webcam es que tú veas desde el primer momento en que se le pone el collar a tu perro, cómo es trabajado. Y la mera verdad siento que sería un engaño si te presento a ese perro, que hoy ya empezamos con el sentado, ya tiene un día de trabajado. Entonces bueno, una disculpa a los dueños de ¿cómo se llama la perra? Telera. Muy, muy bien. Ándale, perrín. ¿Junto? Esto es aburridísimo, pero vamos a hacerle disciplina a los perros. Bien. Muy, muy bien. Qué bonito perrito.
No le hemos dicho qué se siente, pero bueno, si él ahorita está así, se siente seguro, que se siente. El sentarse o dar la patita es un reflejo de sumisión. Así esconde su colita. Otro reflejo podría ser que gira y nos da la cara, el hocico. Y ahorita se lo vamos a permitir. Junto. Ya que este perrito no lucha por la caminata, por adelantarse, iniciamos con las vueltas hacia la izquierda. ¿Cómo se dan las vueltas hacia la izquierda? Pues muy sencillo. Vamos caminando, disminuimos velocidad. Vente, chiquitín. Y damos vuelta hacia la izquierda. Vente, ven, ándale. Vamos caminando, disminuimos velocidad y giramos. Él, como les digo, no está tan difícil porque no lucha por la caminata. Aquí que no hay mucho movimiento. En el trayecto de mi domicilio aquí al parque, sí, como bien me lo dijo la dueña, se le abalanza a los coches. Esto puede ser resultado de perritos que los tratan de cansar aventándoles objetos. Al perro le empieza a excitar el movimiento brusco. Vente, vente, chiquitín, vente. No, atrás de mí no, aquí, conmigo. Eso es el chiquitín. Que toda la vida hayas tenido un perro, no bastará. Dale. Para hacerte de un Malinois. Ándale, ven. Vete. Entendamos que es el resultado de la selección de perros mordelones que anteriormente se utilizaban de pastoreo. Qué bonito perro, qué bonito perro. Vete. Por lo que no es de extrañar que se quiera abalanzar. Eso. Sobre cualquier perro, muy persona u objeto. Es el perro. Muy bien. Vente. Junto. Comportamiento aquí, que de cachorritos nos causa mucha gracia. Parecen pirañas, exclamó un cliente. Dale. Al ver este video. Dale. El cual trajo su cachorra Malinois. Dale. Con Dale. Problemas de comportamiento. Ándale. Ándale, chiquitín. Ándale. Vente. Ese es el perrito. Pero cuando le mostré ese mismo comportamiento en perros adultos, su cara cambió de expresión, como diciendo, bien. ¿En qué me he metido? Muy bien. Ándale. Ándale. Intercalamos las vueltas hacia la izquierda con las medias vueltas. Ven, vente. Ven. Junto. Eso es. Muy bien. Este pobre ahorita pues no sabe todavía ni a lo que viene. Punto. Ven. Vente, chiquitín. Ándale. Vente. Ándale. Ándale. Vente. Ándale. Ese es. Ese es. Ándale. Punto. Ándale. Muy bien. Muy bien. Bien. Junto. Ese es. Ándale. Pasó. Ándale. Muy bien. Muy bien. Punto. Según yo van como 17 minutos. 19. Vamos a llegar a la marca de los 20 minutos. Los perros solamente tienen 20 minutos de atención. Entonces son perritos que se ponen inquietos. En perritos chiquitos pueden empezar a llorar o a rehusarse a caminar. En perros adultos y con problemas de agresividad, mucho cuidado, porque es donde vienen las... En la actualidad, las personas adquieren perros para que tomen el rol de niños o simplemente animales de compañía, sin darles ningún tipo de trabajo u ocupación.
que hay que hacer, tenemos que superar la marca de los 20 minutos. Algunos cumplen a la perfección este rol. Se resignan a pasar la mayor parte de sus vidas sin hacer absolutamente nada. Pero este no es el caso de un perro de trabajo como el Malinois. Tendrás que dedicarle mucho tiempo. Se trata de un perro sumamente activo. Más que intentarlo cazar físicamente, lo deberás de estimular mentalmente. Debido a su gran inteligencia, son perros que necesitan retos para sentirse útiles y ocupados. De lo contrario, se podrán convertir en perros destructores. Saturar a este chiquitín con el camino junto, vamos a iniciar con las órdenes estáticas. Entonces retomamos la línea recta nuevamente. Vente, chiquitín. Ven. Cambio de ritmo. No. Más despacio y nos detenemos. Sentado. Eso es el perrito. Sí. Como les digo, el sentado es un reflejo de sumisión. Si tú le hables directo al perro, lo que hace es se sienta. Eso es lo que muchos entrenadores inexpertos confunden con una orden aprendida. La mayoría de las personas que me traen sus perros supuestamente adiestrados, lo que les han enseñado, sentarse y dar la patita. Dos reflejos de sumisión. Punto. Dale. Muy bien. Punto. Dale. Ahí viene un perrito enfrente. Esa es la idea de grabar los primeros días en exterior, para darnos cuenta el comportamiento de los perros. Punto. Dale. Cambio de ritmo. Bien. Sentado. Muy bien. La orden se da una sola vez. Tiempo de reacción 3 segundos. Orden dada no se repite. Ahorita que lo está haciendo por sumisión, vamos a aprovechar eso. Cuando ya lo entienda, vamos a alternarle. Hay veces lo vamos a sentar, hay veces que no lo vamos a dejar que se siente, para que entienda que haga el sentado en base a una orden y no por un reflejo. Muy bien. Muy, muy bien. Está distraído. Punto. Bien. Muy, muy bien. Del 1 al 10... pues yo le daría un 6.5 de aprovechamiento por la raza. Este es un Malinois. Deberíamos ahorita de estar intentando, no que lo ejecutara ya, pero intentando el echado. Muy bien. Sentado. 3 segundos. No. Personas que al ver la complejidad de su manejo, aunque no lo creas, yo prefiero que no se haya sentado. Son abandonados o sacrificados. A la orden, no un perro espantado. Anuncios en los clasificados, tratando de mencionar lo menos posible los motivos de deshacerse de él. Personas un poco más responsables advierten sobre el comportamiento del Malinois hacia otros perros. Sentado. Este tipo de perros atrae a lo que le llamo los pequeños encantadores, que tras ver toda una temporada de programas de televisión, se sienten con las capacidades de rehabilitarlos, poniendo en riesgo su integridad y la de los demás. Muy, muy bien. Bien, ándale. Ándale. Bien. Junto. Eso es, ¿eh? Ya no necesitamos jalón. Muy, muy bien. Primero se le dan 3, después 2, 1. Y ya por último, el perrito lo empieza a hacer automáticamente. Vente, junto, vente. Ese es el perro. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Sí, para que no se nos siente automáticamente, lo empezamos a acariciar para ganarnos su confianza. Sentado. 3 segundos. No. Ya pasó. Ya te cansaste. Junto. Ándale. Vete. Sí, tomemos en cuenta que es un cachorrito de 4 meses. Ven.
Eso es, muy, muy bien. Muy bien el chiquitín. Muy bien el chiquitín. Punto. Hay que exigirles, pero también hay que tenerles paciencia. No todos los perros aprenden del mismo, de la misma rapidez, aunque sea de la misma raza. Muy, muy bien. Bien. Te insisto. El surgimiento de esta raza fue seleccionar a los perros más mordelones que originalmente se ocupaban de pastoreo. ¿Cómo? Tratándolo como se debe. Cuando haga las cosas mal, corregirlo. Por lo que es una conducta nata que trae por naturaleza. Lo más importante es ponerle una buena obediencia básica, en donde se le dicten normas de disciplina y sobre todo se establezcan límites al cachorro. No subestimes la inteligencia de tu perro tratando de chantajearlo con galletas. Los entrenamientos deportivos son para personas que cuentan con el tiempo suficiente de trabajarlos al menos una hora y media cada tercer día. De lo contrario, te recomiendo porque optes por un entrenamiento tradicional sin el riesgo a sobreestimularlos. Con el chiquitín. Ya es Malinois, después lo va a hacer automáticamente en el momento que oiga la orden. Punto. Me marcas 29 minutos. Ah, pero tú tienes como un minuto, dos minutos antes, más que yo. Sí. Sí, porque tú empezaba el. Tú le pusiste grabar, creo que un minuto antes. Antes que yo. Muy bien. Bien. Sentado. 3 segundos. No. ¿Sí? No te espantes. No te espantes. Capacho. Punto. Te recuerdo, mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina, médico veterinario y entrenador profesional. Búscanos en nuestras redes sociales. Con todo gusto, adiestramos a tu perro. Punto. Ándale. Ándale, chiquitín. Con este último sentado, vamos a terminar la sesión de este chiquitín. ¿Sentado? Ese es muy bien el perro. Muy, muy bien. Bueno, terminamos el primer día del curso básico de este cachorrito. Vamos con el que sigue. Muy bien, perrito. Muy, muy bien, ¿eh?